Amigos míos, bienvenidos. Bienvenidos a este especial maravilloso. Un regalo que el universo nos brindó y que, bueno, me brindó a mí, que yo les brindo a ustedes, porque de eso se trata el amor. Y es, de verdad, el místico de siempre, el hombre que con solo oírlo uno está verdaderamente conectado al amor. Y de verdad, un hombre que tiene tanto que decirnos y que nos dice tanto, que él se ha convertido en un inspirador de amor y en un ciudadano del mundo, afortunadamente. Amigos, con ustedes, Facundo Cabral, nuestro maravilloso invitado de hoy. Mucho gusto. Bienvenido. Es un placer. Bienvenido, Facundo. Es un placer estar en un lugar donde el amor es el protagonista. Qué bueno, gracias. Me conmovió cuando entré. Te escuché hablar del amor y dije, caramba, por fin, sí es la gran noticia. Pueden cerrar todos los noticieros, decía mi madre. Todos pueden ser, porque la gran noticia ya fue dada. Uno solo es el Padre. Si recordáramos esto, recordaríamos que la humanidad es una sola familia, habitamos un solo país llamado Tierra. Uno vive así. Yo ya vivo ese mundo. Seguro. No hay fronteras. Casi te diría que es imposible que alguien me revise una maleta porque me conoce, sabe lo que llevo. Es extraordinario. Te dan los lugares mejores para poder decir tu mejor cosa. Estás mimado. La camarera hoy me dejó una nota por debajo de la puerta diciendo qué feliz estoy de que vuelva a mi hotel. Porque cuando yo lo veo, recuerdo al que nunca teníamos que haber olvidado. Te regalan pasteles con los colores de la bandera argentina, de Boca Juniors, que es mi equipo. Es maravilloso. El cocinero recuerda el nombre de tu madre. ¿Quién no recuerda? Tengo una novedad, Emilio. Hay un Facundo Cabral en Uruguay. Ajá. Un señor que se llama Cabral de apellido, mirá lo que es la vida, tuvo un hijo y le puso Facundo y me lo trajo. Tiene un año y medio ahora. Hay un Facundo Cabral en Uruguay. Hay gente que le pone el nombre a su hijo, iba a abortar y escuchándote decidió no abortar y tiene mi nombre, o se llama Sara, si es mujer, o Teresa por la madre. Claro. Es extraordinario lo que consigue, bueno, lo que consiguió el amor conmigo. Facundo, mucha gente que te recuerda de los años 60, que te recuerda de los comienzos de ese Facundo Cabral, disidente, contestatario, se resistía y me decía, Carlos, ¿pero qué haces tú hablando de salmos de Facundo Cabral? Si Facundo Cabral era un cabeza caliente, como llamamos aquí. ¿Así se dice? Sí. ¿Dónde quedó ese Facundo Cabral? En Argentina era loco. Así que loco. ¿Dónde quedó ese Facundo Cabral? Vaya a saber en qué es, en el sótano de qué hotel. ¿Se puede seguir siendo disidente después de bañar leprosos? No, jamás. Jamás. Evidentemente. ¿Sara tuvo que ver con todo eso? Por supuesto, siempre. Lo que pasa es que yo no me he dado cuenta. Mi madre me puso a Jesús al lado en la cuna y en la calle donde vivíamos. Vivía en ella. Yo no me he dado cuenta, era muy torpe, yo soy terco, me costó mucho tiempo. ¿Se puede ser disidente después del cáncer? Jamás. ¿Se puede ser disidente después que los ricos del mundo a los que yo atacaba se acercaron para auxiliarme en el momento peor? Jamás. ¿Se puede ser disidente cuando el dueño de casa me ama tanto como su chofer? ¿Se puede ser disidente cuando toda la humanidad te está diciendo a los gritos te amo porque hacen un auto bueno para mí, porque hacen un Teresa Carreño para mí? ¿Se puede ser disidente? Jamás. Ahora quiero incluir, yo excluía, antes protestaba, ahora propongo. 165 países me llenaron de glorias maravillosas, de las que son gratis hasta las que cuestan solamente algún peso arriba de otro. No es lo mismo. Yo pensaba que el enemigo estaba afuera, el enemigo está dentro. Si yo divido, colaboro con esta guerra suicida, con este homicidio, y yo no quiero colaborar, yo no quiero dividir, yo dividí mucho. Para mí estaba claro que un rico era malo, por el solo hecho de ser rico, aunque haya sido un gran trabajador. Para mí estaba claro que un pobre era bueno, aunque sea pobre por flojo. De pronto me di cuenta que rico y pobre eran categorías que estaban en mí, porque no existe esa categoría. El pobre es el que no vive. Rico es el que vive, con cosas o sin cosas. Rico es el que se posee. Yo lo suelo decir. Como no tengo una mujer, vivo con todas. Como no tengo una casa, vivo en el mundo. No necesito automóvil ni yate porque los tienen mis amigos. Es decir, que soy un vagabundo first class. Claro. Y si no tengo que ocuparme de los pobres porque para eso está la iglesia.
No tengo que preocuparme por los ricos porque para eso está el gobierno. Nadie me obliga a ir de vacaciones ni de compras. No tengo que estar atento a la bolsa de Hong Kong ni a la moda de París. Lo que quiere decir que encontré el secreto, tener menos para tenerme más. Uy, qué bonito. La madre Teresa me dijo, cuando te perdones vas a dejar de juzgar. Y yo me perdoné. Porque cuando yo estaba juzgando, simplemente estaba hablando contra mí. Cuando yo te ataco, me ataco porque para Dios la humanidad es un solo ser humano atomizado. Claro. No me conviene que te vaya mal. Cuando te ataco, me ataco. Si yo soy dueño de mí, ¿por qué quiero ser dueño de la idea de tu cabeza? O de tu tierra. Sin embargo, ahora comparto la nobleza con los pobres y la independencia que dan no tener nada que cuidar y comparto la riqueza con los ricos, por lo menos la física. Ahora voy desde Paul Klee al barrio chino de Barcelona, donde las prostitutas me esperan para recordar Isaías. Yo llevé a ese barrio a la Madre Teresa y vi la misma Madre Teresa que se sentaba a conversar tomado de la mano con el Papa. Yo no vine a dividir. Que dividan los otros, yo no. Yo sé ahora que justicia es armonizar diferencias. No es rico o pobre, rico y pobre. No es bueno o malo, es bueno y malo. No es negro o blanco, es negro y blanco. El promedio de eso es armonía de desiguales, es la justicia. Porque los primeros que aparecieron a pagar mis cuentas carísimas de operaciones eran los muy ricos. Yo pensé que eran mis enemigos. Y tampoco se trata de una cuestión económica, se trata de calidad de vida. Claro. Y no se puede vivir dividiendo. ¿Vos sabés lo que es quedarse sin enemigo? Yo lo supe a los 46 años. Me quedaban algunos. Algunos que los tengo en la memoria. Algunos que me pusieron 14 veces la picana eléctrica en los testículos. Algunos que mataron 35 amigos míos por ser amigos míos en un sábado y domingo. Algunos que les quemaron a nuestros niños 10.000 hectáreas. Algunos que pusieron una bomba en la casa de mi madre y un sobrino un año perdió el brazo y la madre de 23 quedó ciega para siempre. Tenía todavía algunas dudas. Cuando conocí a mi padre, yo tenía 46, hace 14 años, fue mi último enemigo porque ese día me di cuenta que era el último que me quedaba. Y vivir sin enemigos es extraordinario, es un anticipo del paraíso. No tengo que cuidarme de nadie ni atacar a nadie. Puedo gustarte o no gustarte, no sos mi enemigo, sos mi hermano. Qué bueno. Amigos, este es el contacto con el amor, estamos celebrando juntos el éxito de estar vivos y por eso Facundo Cabral nos visita y nos regala su experiencia de vida y su inspiración de amor. Una pausa y regresamos enseguida. Continuamos, mis queridos amigos, conversando con este místico de siempre, con este inspirador de la vida, que nos ha legado muchas cosas, y entre las cosas que nos ha legado está Sara. Sara, tu madre, es la madre de todos los que te oímos, de todos los que te hemos aplaudido, de todos los que te seguimos. Sara forma parte ya de la vida de todos nosotros. Háblanos un poco de Sara, háblanos de ese ser maravilloso, ese ser que era amor, que es amor. Yo soy un plagio de ella. Soy su vocero. Como los presidentes tienen un vocero que sale y dice, el presidente ha decidido que desde mañana... Y en el mejor de los casos soy su canciller. Si se hubiese quedado sola con 7 hijos, mi madre hubiese sido... Mi madre convertida en una piedra. Tenía el poder. Nunca lloró. Yo con los años me di cuenta, solía cantar a los gritos. Con los años comprendí que cuando tenía muchas ganas de llorar y mucha bronca, cantaba. Que es un buen consejo. Cuando está muy mal, cantaba a los gritos. Cuando yo tenía muchos dolores, cantaba a los gritos. Cuando murió mi mujer y mi hija, me senté 8 horas en la cama a cantar a los gritos. Cantar es una expiación. Antes de comer de la basura, se arrodillaba y daba las gracias. Después comió en el Ritz de París, muchos años después. La misma mujer de siempre.
Yo por ella supe que rico es, que pobre es el que no vive, no el que no tiene dinero. Mi madre decía, nosotros tenemos una ventaja extraordinaria, la independencia absoluta, pues no tenemos nada que cuidar. Así que podemos pensar en vivir. Se vivió tan intensamente que después apareció lo material, porque era inevitable. Cuando llegamos a la Tierra del Fuego éramos tres hermanos, había muerto cuatro de hambre y de frío en 7 años. Tres hermanos, mi madre y 11 indios con los que nos encontramos, éramos 15 personas. Tuvo la idea de hacer un pozo para vivir juntos, se tejió una manta y dormíamos los 15 abrazados para que no nos matara el frío, tapados con la manta que hicimos todos. Sin darnos cuenta, supimos lo que era el amor. Porque dormir abrazado con los demás, con tus vecinos, ahí empieza una comunidad. Mi madre decía, primero se duerme todo el mundo abrazado debajo de la manta que tejimos en común. Y si hace mucho frío, encender una hoguera y cantar. Así se empieza una comunidad. Esa mujer analfabeta, cuando murió, había sacado 75 mil niños de la calle. Uy. Que hoy tienen el mejor nivel de vida del planeta, sin ninguna duda. Las escuelas, por su idea, trabajaban 24 horas para que los niños fueran a la hora que quisieran y se iban cuando querían y no se los podía calificar para que no compitan. Qué bueno. Entonces iban a la escuela como un club, 3, 4, 5 veces por día, avanzaban 3 veces más rápido que las escuelas oficiales porque nadie obligaba. Todos esos niños sabían que no eran huérfanos porque todos tenemos un padre que además es el mismo y eterno. Claro. Claro. Todos sabían que habitaban un palacio de 5 continentes de extensión. Todos sabían que la pobreza es un gran pretexto que te da Dios para acercarte a vos mismo. Lo que no tenés nada que cuidar, buscas dentro y adentro hay un tesoro. Fue impresionante, por eso te contaba más temprano que quería levantarse para hacer su propio cajón. Cuando la primera casa que le hice no tenía cerraduras. Un amigo mío de Buenos Aires le preguntó, Sara, ¿no tiene cerraduras? Dice, no. ¿Por qué? Dice, puede entrar cualquiera. Dice, le pueden robar. Y dijo ella, vení a mí. ¿Con qué dinero hiciste esta casa, Facundo? Cantando. O sea que el dinero te lo dio la gente. Sí, ¿me has visto? Esta casa es de la gente. Cualquiera que pase por aquí tiene derecho sobre ella. Ay, qué bonito. Imagínate multiplicarlo por todos los oficios. Un señor hizo este sillón para que yo me sentara, yo no lo conozco. Alguien hizo esta ropa que tengo puesta, tu corbata. Alguien inventó la televisión para llegar a la cárcel, a un hospital con un enfermo de sida terminal, que no hay final, hay mudanza. Le están haciendo un niño ahora. A alguien le recordaste que somos... los hijos predilectos los hijos, que somos los hijos, que lo somos. Es más, tanto que sabemos que hay un padre, cosa que seguramente no sabe un oso, que un padre superior. Así que imagínate si en cada oficio recordáramos eso. Yo podría cantar si no hay gente. Mi canción podría lucir como debe lucir si no hay un Teresa Carreño. Yo podría llegar a un hermano en Valencia si no hay un sello que pone eso en un compact. ¿Podría caminar sin estas botas sobre el piso caliente o sobre la tierra congelada de la Siberia rusa? ¿Podría cruzar de Moscú a Pekín sin un tren, el transiberiano que hicieron hermanos míos que ya no están en este planeta, que ya hicieron la mudanza? ¿Podría cantar o hablar sin un idioma que aprendí de gente que ya no recuerdo? Que me dio noticias desde Salomón hasta Borges. Somos inevitablemente ricos, pero nos lo prestan los demás. Claro. Este ciudadano del mundo también nos legaste otras mujeres. Perdón, maravillosas. Una vez me dijo que un presidente de mi país, muy gentil, vino a la presentación del libro mío, que fue muy curioso porque no, nadie lo había invitado, yo no lo conocía, y apareció, y él conocía a Sara como tú y como mucha gente, entonces dijo, esa es Sara, porque era fácil saber que era mi madre, era la peor vestida. Vos mirabas así y decías, es esa. Porque mi madre era, no sabés lo que era mi madre. Usó el mismo vestido negro, creo que 35 años, ni un pañuelo en la cabeza. Era la misma, sí, la misma. Aunque tenía mucho respeto por la ropa, pero ella estaba cómoda. Y le dice, presidente, Sara, qué gusto de conocerla, cuánto nos ha dado.
¿En qué puedo ayudarla, Sara? Él vino muy compinche y ella le dijo con que no me moleste suficiente. Está bonito. Yo tengo un padrino. ¿Usted me puede dar un alma mejor que la que él me dio? Entonces quédese tranquilo, presidente. Por mí no se preocupe. Él me cuida. Se puso a llorar, por supuesto. ¡Ay, qué bonito! Acabo de verlo. Con Carlos Fuentes. Me dio un gran abrazo. Recordó la frase de mi madre. Uy. ¿Qué decías de otras mujeres? No, que además nos has legado otras mujeres importantísimas que todas las conocíamos, pero de tu boca, de tu canción, de tu canto, de tu reflexión, se han magnificado, nos las has entregado. Una de ellas es la Madre Teresa de Calcuta. Fíjate qué extraordinario, porque no quiero ser injusto, pero soy obra de mujeres. Mi madre, Eva Perón. Yo tenía 8 años y le dije, nos estamos muriendo en el desierto, y nos consiguió una escuela en el acto, nos salvó la vida. Mi madre vivió 40 años más, ya se moría. Golda Meir, por la que conocí a Chagall. Imagínate, siempre fueron mujeres. Qué maravilla. Mi mujer, que me hizo un hombre, yo no sabía que era, yo no sabía que ya era un hombre, yo lo supe por mi mujer. Y ya tenía 40 años. Y Teresa, que es un lujo de mi corazón. Yo la busqué por todo el mundo, nunca la encontré. Y un día estaba en un programa de televisión y ya estaba viéndolo y me llamó. Y me vino a avisarme que estaba en el aire. Y estuvimos de 5 a 6 de la mañana en su capilla, los dos solos y juntos. Me hizo el regalo más grande de mi vida, un día de mi cumpleaños. Me invitó a bañar leprosos. Salíamos a buscar a los niños que tiraban a la basura para que murieran quemados. A sacar a los viejecitos para que se mueran sin odio y sin bronca, sabiendo que alguien los amaba antes de morir, que estuvieran contentos. Qué bueno. Ya nos vas a hablar mucho más de ella. Cuando llegaba a su casa siempre sentía la misma sensación. Cuando yo estaba entrando a la casa de ella sentía que Dios recién había salido. Que si hubiera llegado un minuto antes me encontraba con el padre. Claro que sí. Amigos, vamos a una pausa y seguimos en esta cita con el amor. Gracias por estar allí. Amigos, y continuamos con este regalo del universo, con este regalo maravilloso que se encontraba en nuestro país o que se encuentra en nuestro país y que pudimos conectar toda esa fuente de amor que tiene para dar y para inspirar, sobre todo, Facundo Cabral. Facundo, estábamos hablando de la Madre Teresa, de ese privilegio de mujer. La llamó a los 11 años el padre, en un sueño. Suele hablarnos en el sueño porque aprovecha que el consciente no nos distrae. Claro. El consciente que cree que hay que hacer esto, que soy solo argentino, que soy solo hombre, que soy solo artista, que soy viudo, que soy padre, que soy hermano. Cuando el consciente se deja de molestar a la hora en la vida onírica, el que está atento es el inconsciente, que nos dicta los poemas, nos mete en pleitos también, pero nos dicta las óperas. En un sueño le dijo, Teresa, te quiero conmigo. Se asustó mucho. Sí, claro. Y se lo calló, no lo comentó con los padres. Tiene una familia, la familia de Teresa fue, por lo que ella contaba, maravillosa. Era un ámbito de amor. Gente que vivía honrando al padre. Era esa su familia. A los 12 la vuelve a llamar. Teresa, te avisé, te quiero conmigo. Entonces ya se asustó mucho más. Era una mezcla rara, decía ella, de excitación, de emoción y de miedo. Dios te llama. ¿Te imaginas? Mañana despertarte y te llamó y te dijo, oye, Cabral, se acabó. Mi gloria es el motivo. Vos vas a cantar mi gloria. Y se acabó. No es que dijo R.C.A. Víctor, Sony Music. No. La segunda vez sí, en el desayuno. Le dijo a los padres, estoy muy asustada. Me llamó Dios por segunda vez, me quiere con él. Y fue emocionante, dice que el padre se paró, la levantó y la abrazó, ella era muy pequeña, ¿te acuerdas? Sí. La levantó y la abrazó y dijo, lo mejor que le podía pasar a mi familia
que un miembro de esta familia sea honrado con la llamada del Señor. No lo hagas esperar más. Y esa misma noche sueña por tercera vez y después ya se internó y empezó su carrera. Terminó en la India enseñando inglés en una escuela. Un día faltó la señora que salía a hacer la compra y tuvo que ir a la farmacia a comprar remedio. Nunca salía y vio a los pobres en la calle. Y se preguntó lo mismo que San Francisco, ¿qué estoy haciendo allá adentro si los pobres están acá afuera? Fue una disidente, hasta se pidió la excomunión para ella, era una desobediente. Algunas hermanas la siguieron y empezó a auxiliar a la gente que estaba en la calle. Y terminó siendo... Yo tengo una con ella, tengo mil, pero una, la primera, impresionante, la primera vez que yo salí a la mañana con ella a buscar la gente que tiran a la basura. ¿Te imaginas eso? En Calcuta, que es... Por eso cuando escucho hablar de pobreza, siempre se me escapa una sonrisa, porque quien no pasó por ahí, nadie es igual después de Calcuta o de Somalia o de Kathmandú, nadie es igual. Salimos a las 4 de la mañana, yo temblando, con dos hermanas y ella, 4 de la mañana, a buscar en los basureros. De pronto hay una señora leprosa, ya casi totalmente desfigurada, que está apoyada en un montón de basura incómoda, que está tratando de cambiar de posición. Y la madre la vio y corrió y la acomodó y le preguntó si así estaba bien. Dijo, sí, gracias, así estoy más cómoda. Y le dice la señora a la madre, ¿por qué me ayudas? Porque te amo, le dice, me interesa. ¿Cómo voy a creer que me ama? Dice, sí, mi hijo me trajo la basura. No te conozco, no me conoces. Mi hijo me trae a la basura para que muera quemada y voy a creer que tú me amas. Yo no tengo nada que ver con tu hijo. La orden de Dios es que te ame. Y la viejita le dice, ¿me lo puedes decir otra vez, por favor? Se abrazaron y le dijo al oído, te amo. Una gran sonrisa a la viejecita y murió. Oh. Y Teresa dijo, gracias, Señor, llegamos a tiempo, no se fue enojada con tu bello mundo. Oh. Oh. Ah. Una amiga mía mexicana, mucho dinero, inteligente, clase, buena persona, todo, no se puede ser más. Dios fue inmensamente generoso, es con ella. Va de curiosa a saludarla entre mucha gente y Teresa pasaba y solía ella besarte la mano a ti. Te presentaban a alguien y ella te besaba la mano porque ella estaba para servir, era la sirvienta de todos. Estaba para servir. Y pasa donde está mi amiga, ella viene con la cabeza agachada y le ve las manos bellas y levantó la cabeza y le dice, qué bellas manos para trabajar, y mi amiga nunca trabajó. Le dice, qué bellas manos para trabajar. Caramba, y qué bella te ha hecho Dios. Vente conmigo. Ahí está hace 10 años. Así se llevaba la gente. Qué hermoso. Era maratón. Donde pasaba, convertía absolutamente todo. Ya nada era igual de verla. Nada era igual. Transparente. Un día le pregunto, madre, ¿cuál es el lugar del hombre? Me dijo, donde su hermano, el lugar del hombre está donde su hermano lo necesita. El único oficio que tenemos es servir. Después, en forma secundaria, podemos ser arquitectos, agrimensores, podemos ser camareros, cantores, músicos, periodistas, pero el oficio es servir. Y el final de nuestra vida es la santidad. Jesús, Dios mandó a Jesús como modelo, este es el hombre que quiero que sea. Es decir, que nuestro destino es la santidad. Pasa que algunos nos distraemos. Amigos, los invito a una pausa y vamos a seguir hablando y conectándonos con el amor y con esa inspiración maravillosa que nos hace agradecer el gran éxito de estar vivos.
Amigos, continuamos en esta pasión por la vida y con el agradecimiento de Facundo Cabral por estar, por seguir en el planeta regando amor. Estamos presentes, entonces todo es posible. Claro, qué maravilla. Facundo, otro de los personajes que aparece mucho en tu vida, en tu referencia permanente y que es conocido por todos a nivel referencial, es Krishnamurti. Sí. Háblanos un poco de tu experiencia. En el año 60... yo llegué a Buenos Aires por primera vez y hay una calle. ¿Conoces Buenos Aires? Sí, cómo no, la amo. La calle Corrientes, que no sé ahora, pero en esa época tenía la buena costumbre que no cerraban las librerías. ¿Te acordás, Percy, que vos salías a las 3 de la mañana de cenar y entrabas a una librería? Sí. Hojeando un libro que estaba por ahí, leo una frase impresionante: la revolución fundamental es revolucionarse. Y empecé a investigar más, era Krishnamurti, cuando tenía leído unos 19 libros de él, que en realidad nunca escribió, salvo los diarios, transcribían sus conversaciones, sus charlas. Un amigo mío me hizo el regalo de su amistad. Yo lo busqué muchas veces y nunca lo pude encontrar. Un actor argentino muy famoso que ya murió hace unos años, el argentino más famoso que había en Estados Unidos por la televisión, trabajaba en un programa muy popular que se llamaba algo así como La Monja Voladora o algo así. Ajá. Era un galán, la novicia, todas las ¿verdad? Mujeres enamoradas de él. Un día me contó que estaba pensando seriamente en el suicidio. Me pareció, era poco explicable porque estaba casado con una mujer magnífica, tenía un pasar extraordinario, todo el mundo, las mujeres lo amaban, a los hombres le caía simpático porque tenía don de gentes. Me hablaba de suicidio y yo no sé por qué le dejé un libro de Krishnamurti. Dije, no quiero interrumpir tu suicidio, ni quiero salvarte la vida. No sé por qué siento que tengo que regalarte esto antes que te suicides. Digo yo, no sé por qué. Pero no lo tomes como que te quiero ayudar. Le digo, no, es tu decisión. Aunque no hay trampa, vos te vas cuando quieres. Bueno, pasó un año, le regalé un libro de Krishnamurti que se llama El vuelo del águila. Al año vuelvo y mi amigo, pues obvio, no se había suicidado, se acuerda de mi cumpleaños y viene a buscarme. Y como regalo de cumpleaños me lleva a conocer a Krishnamurti porque en ese año lo buscó y se hizo amigo. Y estaba charlando como para 2.000 personas y yo lo veo, por primera vez que lo veía. Y cuando terminó me acerqué y una señora dijo, por favor no lo molesten cuando termine porque de la tranquilidad del maestro depende lo que tenga para darles mañana. O sea, no se acerquen, déjenlo en paz. Y yo soy argentino y desobediente. Lo seguí, me acerqué y le dije, cuando llegué al lado, maestro, ¿puedo molestarlo? Y se dio vuelta una gran sonrisa y me dice, ¿para qué crees que vine? Y decía, ¿qué no le escapaba a la gente? La conversación duró desde las 12 del mediodía a las 8 de la noche. Al otro día yo cantaba en la UCLA de Beverly Hills. Me preguntó qué hacía, le dije que cantaba, entonces vino al concierto. Cuando terminó el concierto se acercó el camarín, nos dimos un abrazo y le dije, maestro, qué gusto de verlo. Y me dijo, no me digas maestro, somos colegas. Y empezó una amistad del año 74 al 86. Él fue el que me dijo cuando yo estaba viendo el nombre de mi mujer y mi hija, de los que habían subido al avión que se cayó, en toda pérdida hay una liberación. La vida no nos quita, nos libera de cosas, para algo te quiere. Porque Krishnamurti supe que yo era el único responsable. Me confirmó a San Agustín, al culpable no se busca afuera sino adentro. No contestaba sino que preguntaba, o sea que te exigía, te ponía en el último lugar, en el extremo final para que vos sacaras de vos mismo la respuesta y después me decía, ¿por qué preguntas lo que ya sabes? Fue un tipo excepcional con el que caminé, no sé, 22, 24, 25 países, por el que conocí al atomista David Bohm, por el que conocí al hombre más versado en mitología que he conocido en mi vida, Joseph Campbell, un tipo excepcional. Claro. Krishnamurti fue la posibilidad de una alta aristocracia espiritual e intelectual, porque con ellos vivía. Y fue un hombre que se hizo cargo. No dividían dogmas ni sectas. Sabía que cada uno es el resumen de la totalidad. En mí está el universo. La misma fuerza que separó la luz de las tinieblas, que hizo posible las galaxias y los soles, es la que pasa por mí.
O sea que uno puede, yo hasta puedo decidir un cáncer y hasta puedo decidir curarlo. Claro. ¿Sabes qué? Leí el otro día de un maestro norteamericano, de una persona norteamericana que reparte amor, y decía que conoció a su maestra a los 50 años y la maestra contaba que hasta los 36 fue ciega, sorda y muda, y que la sorpresa de ella fue enterarse que cuando empezó, le vino la vista, la audición y la visión, si la visión y la audición, empezó a traspasar paredes, a levitar, a intuir, a estar permanentemente en aquí ahora, a sentir inclusive la pasión de Dios dentro de ella, y entonces entendió que claro, como había pasado 36 años sorda, nunca le había dicho que no, nadie le había dicho que no se podía. Extraordinario, fíjate que la lluvia del Mato Grosso la producen tres indígenas. Claro. Preguntaron incluso cuánto quieren de lluvia, mucho o poco. Estamos relacionados con toda la fuerza del universo. Recuerda el trabajo hermoso que hace esta señora en Guadalajara, ¿te acuerdas, Emilio? Que logró, ¿te acuerdas? Podemos absolutamente todo. Todo. Porque fíjate, si yo ahora decido levantar mi brazo izquierdo y lo levanto, decido cerrar el puño, decido señalar la cámara, ¿vos te imaginás cuántos mecanismos están haciendo falta para que yo pueda comunicarte esto a ti? Decido ponerme de pie, decido sentarme, decido ser infeliz o decido ser feliz, siempre es mi decisión. Claro. Amigos, vamos a una pausa y enseguida vamos a estar con ustedes porque esto es Pasión por la Vida con Facundo Cabral. Amigos, gracias por continuar con nosotros y este es nuestro último segmento con Facundo Cabral, evidentemente el primero de un cambio, porque también conocer a una persona con tanto amor por la vida es una invitación al cambio, es una invitación a vivir. Yo quisiera, Facundo, que nos hablaras un poco de tu contacto con Dios. Sí, yo si yo hubiera vivido con mi madre, lo hubiese encontrado antes. Yo vivo solo desde los 8 años, de los 9 años. Después que hablé con Eva Perón, vivía con gente mayor, campesino, no había ninguna diversión. Yo fui fácilmente alcohólico. Yo a los 11 años robaba para abrir una botella de alcohol por día. Llegué hasta los 14 años analfabeto. En la cárcel de menores tenía una condena de 4 años, pero me escapé un año antes, a los 17. En la cárcel de menores había un jesuita, primer regalo. Bueno, segundo regalo, Dios, primero fue mi madre, pero yo no la entendía todavía, yo la entendí después a mi madre. Era demasiado para mí. Mucha luz para alguien tan temeroso. El jesuita, lo que yo peleaba todo el tiempo con todo el mundo, y yo no tenía un grupo, siempre estaba solo, siempre perdía. Me golpeaban todos los días, estaba en pleito diario. Entonces un día me dijo, para que no te maten, te voy a meter en un lugar donde no va nadie. Y me puse un colchón en la biblioteca, porque nadie pasaba por la biblioteca. Claro. Siguen estando bastante vacías las bibliotecas. Sí, sí, sí. Y yo estaba rodeado de libros y cada noche él venía y me decía, Simón, ¿qué dice el libro azul? ¿Qué cuenta? ¡Oh! El éxodo de Moisés. ¿Y quién era Moisés? Y me contaba. Al otro día le decía, este libro verde, este es uno de los tomos de las mil y una noches. Esto es extraordinario, mira. Había un rey, y me empieza a contar la historia, que si cada noche no se le contaba un cuento, la mataban, y bueno, y que Sherezade, todos los días, me fui enterando de la existencia de Bolívar, de la poesía Neruda, y un día me dijo, yo no tengo tiempo para venir todas las noches a contarte lo que dicen los libros, hay más muchachos en la cárcel, pero hagamos una cosa, un canje, si vos querés, y yo tengo tiempo, te enseño a leer y escribir, que fue el primer regalo, y yo en 3 años hice lo que fuera eran 12, 6 de secundaria, primaria y 6 de secundaria, lo hice en 3. Porque estaba 24 horas leyendo. Leyendo, hasta ahí tenía una información, pero no tocaba la Biblia. Estaba la Biblia, y cada vez que yo le abría me decía, no, esto no es todavía, esto no es para vos todavía. No, vos estás lleno de odio, sos muy cobarde, esto es para un hombre de veras. Porque cuando abras eso, sale fuego. Y se va a quemar lo único que tenés, hermano, el odio y el rencor, no está para vos todavía. Nunca la abrí. Me decía, eso no, eso es para ti no, es mucho para vos. 24 de febrero de 1954, hacía 2 meses que me había escapado de la cárcel, me cruzo con un vagabundo que también, casualmente, se llamaba Simón.
Después recordá el Simón de la Biblia y vas a ver que no es tan casual. Me encuentro con el viejo un vagabundo, yo era un vagabundo también, harapos, y yo veo un colega. Caramba, por fin uno de mi club. Y le digo, ¿qué tal? ¿Viste? Para hablar con alguien, porque los demás cruzaban de vereda cuando me veían, nadie me quería. Y me dijo, ¿qué tal, miserable? No me gustó nada. Entonces le digo, claro, usted es un príncipe. Y me dijo, sí. ¿Y tú también? ¿O cómo se le llama al hijo rey? Me lo creí. Me lo creo. Me lo creeré. Yo, príncipe, le dije, por supuesto, tu padre separó la luz de las tinieblas para nosotros. Moviliza a través de los astros las aguas, los peces, las criaturas que se reproducen. ¿Y usted cómo sabe eso? Dice, porque hace muchos años vino un señor que trajo la buena nueva. Antes hubo profetas que nos venían contando. Y esa noche me dijo, ¿sabés leer y escribir? Sí, anotá en un cuaderno. Y con emoción empezó a dictarme el Sermón de la Montaña, que se transformó en el programa de mi vida. Y me sentí tan feliz que sin saber que este iba a ser mi oficio, de feliz que estaba, me canté a mí mismo una canción de cuna, me escribí una canción de cuna para mí mismo porque estaba naciendo. Yo nací cuando tenía 17 años. En realidad yo tengo 17 años menos de edad, porque nací, en lugar de 60 tengo 43, porque uno nace cuando se da cuenta, no cuando sale de la madre. Claro. Y yo claro. Estuve en contacto con Jesús en 15 minutos y empecé a averiguar más de mi padre. Y me transformé en un artista simplemente porque estaba contento. Y estoy acá porque estoy contento, por eso canto. Es decir, que es una manera de agradecer por día. Mi madre un día, yo canté en el Teatro Solís de Montevideo, que no se lo daban a ningún artista popular. Es como el Teresa Carreña, el teatro más importante del país, como el Colón de Buenos Aires, la Scala de Milán. Sí, sí. Y canto fue un acontecimiento social. Yo cantaba en el Solís. Al otro día salí en todos los diarios, hasta en sociales. Y está mi madre, y vienen un montón de periodistas porque era una noticia. Y uno le dice, ¿está contenta Sara? Su hijo cantó en el Teatro Solís. Y dijo, ¿dónde? ¿En el Teatro Solís? ¡No! Teatro fue hasta anoche. Desde que mi hijo canta en un lugar, pasa a ser un templo. Ahora es el Templo Solís. Ay. Por eso cuando yo voy a Uruguay, dice la prensa, Cabral vuelve al Templo Solís. Oy, qué lindo. Porque el protagonista de los conciertos de Cabral es Jesús. Y eso es un templo. ¡Ay, qué maravilla! Bueno, se acabó. Pero qué maravilla, qué conmoción. Yo de verdad le agradezco tanto a Dios, al universo, que tú estés en el planeta, que sigas cantando maravillosamente y que me hayas regalado, para regalarles a todo el público maravilloso, un poquito de a ustedes, gracias. Y gracias a la gente que me ha hecho... Vamos a darle un aplauso al amor, un aplauso a Facundo Cabral. Gracias, gracias. Amigos, muchísimas gracias por su sintonía, por su atención. El amor sigue ganando, gracias a hombres de esta talla que reparten amor y que inspiran amor. Amigos, un placer haber estado con ustedes. Seguimos todas las mañanas a las 7 despertando a Venezuela con los astros y tú.